Kacheliwa es una de las zonas más abandonadas de Kenia. Su clima es tropical y curiosamente en invierno hay mucha menos lluvia que en el verano. La realidad de Kacheliwa es dramática. Las sequías, escasez de agua y alimento, sumado a la falta de infraestructura y educación, son algunos de tantos problemas con los que cada día tienen que sobrevivir los Pokot, una tribu seminómada que permanece en las zonas más áridas y estériles de Kenia. Justamente aquí, los misioneros decidieron fundar una comunidad ubicada al oeste de Kenia, cerca de la frontera con Uganda, y día tras día han puesto su corazón y sus manos para ayudar a esta zona pobre del país. Hubert Kraftman ha puesto su vida al servicio de Kacheliwa, dejando las comodidades de su país para ayudar a los Pokot. My name is Hubert Kraftman and I'm coming from Germany. Mi nombre es Hubert Kraftman. Vengo de Alemania. Estoy en Kacheliwa con la comunidad Pokot desde el año 2005. En general, los Pokot se han desarrollado bastante en los últimos 20 años. Los primeros misioneros llegaron tal vez aquí hace 50 años. Así también los primeros libros, como la Biblia, han sido escritos desde hace unos 20 años. En ese tiempo, la gente vivía en pequeñas chozas. Los misioneros que llegaron aquí en 1973 invirtieron mucho en las escuelas. Y desde que las escuelas empezaron, la gente se alegró en Kacheliwa. Las misiones constantemente han sido un importante aporte en Kacheliwa. Su labor ha sido proporcionar capacitación, educación, servicios médicos y acompañamiento espiritual, que es su principal objetivo. Con la construcción de dispensarios médicos, se ha logrado reducir la mortalidad infantil y se ha incrementado la expectativa de vida. Sin duda, el amor al prójimo es la razón que motiva a estas personas para dedicar su vida en ayuda a los demás. Pero, ¿cómo nace esta vocación? La vocación fue desde siempre. En el colegio fui al seminario de los misioneros combonianos. Durante la secundaria no estaba seguro de mi vocación. Y es que solamente en el último año de la secundaria yo me encontré con una misionera comboniana. Habían solamente dos o tres combonianas que trabajaban en toda Alemania. Ellas hacían algunas reuniones con los jóvenes. Donde nos encontrábamos, se hablaba mucho a la juventud. Y tuve muchos contactos con estudiantes que venían de otros países, de México, de Sudamérica, de África y también de Europa. Tuve muchas impresiones de diferentes lugares. Al tener más contacto con estos estudiantes, tuve una misión global de todo. Yo venía de un pequeño pueblo donde cada vecino sabía qué es lo que hacía el otro. Cuando estaba en la secundaria, hablaba con los estudiantes combonianos del desarrollo de la humanidad. Encontré muchos desafíos y regresé a mi pueblo. Me interesé en entender cada realidad de los estudiantes, de dónde provienen e incluso fui a visitar a los escolásticos de Innsbruck. Viendo la alegría de la vida, viviendo la fe y teniendo una visión global de la iglesia. En mi pueblo, la fe cristiana fue muy ritualista y muy estrecha. Pero me di cuenta de la realidad internacional y la vida misionera.
Por eso obtuve mayor alegría e interés. I got a very much joyful and interesting. Después de esto, decidí estudiar teología. Fui a estudiar teología, primeramente con gente laica, pero poco a poco y especialmente por el contacto con las misioneras combonianas de México, yo quise vivir esta experiencia de estar con gente de diferentes países. Para mí fue más que una experiencia estar con los jóvenes, así como también con las misioneras combonianas. Tomé la decisión de vivir la vida misionera. La decisión de vivir una vida misionera no ha sido fácil. Ha tenido que renunciar a su pueblo, costumbres e idioma para servir a la gente de este lugar. But you need to be close to them. Necesitas dedicarte mucho a ellos. Así se abren fácilmente. Después de haber estado junto a ellos frecuentemente, visitándoles donde ellos viven, de esta manera se acostumbran a ti. Mucha de esta gente está viviendo una transición de desarrollo en los últimos años. Los misioneros que radican aquí vinieron desde Uganda a Mudat y en su llegada se formó Gacheliba como nueva parroquia en 1973. Los misioneros combonianos invirtieron mucho en esta parroquia, especialmente en educación, en formación, en escuelas, y ahora nosotros tenemos 50 estaciones. Cada una de estas estaciones tiene su catequista y profesores, y los domingos se enseña sobre la palabra de Dios. Estas escuelas son asistidas por la Iglesia Católica. En los últimos 30 o 40 años de la presencia de los misioneros combonianos aquí en Gacheliba, el desarrollo ha sido progresivo, especialmente en la educación. Pienso que el desarrollo en estos pueblos ha ido rápido. Hasta ahora la gente anciana todavía se resiste a abrirse, pero la gente joven no. No solamente están en el desarrollo de la sociedad, sino también en el desarrollo de la iglesia, ya que vienen a las capillas para ser instruidos y para escuchar la palabra de Dios. A la gente le gusta reunirse y estar juntos. El desarrollo desde los inicios hasta ahora ha sido difícil. Pero ahora la gente viene y los misioneros son los primeros en acercarse a ellos. Personalmente yo he dado siempre el primer paso. En este sentido el desarrollo ha sido bueno porque la gente se ha acercado a la iglesia. La iglesia tiene una labor muy importante en estos pueblos, especialmente a través de la evangelización, sin descuidar otras áreas como la salud. La evangelización no puede ir por sí sola, sino que va de la mano del desarrollo humano. Los misioneros han hecho un gran esfuerzo para la creación de dispensarios médicos. Esto ha sido un gran aporte para Gacheliba. La fe sin obras es muerta. Aquella fe que se predica ha ido de la mano con el constante apoyo a la educación. I'm Priscilla, chenengatu Bushenei. I live here at my residence here at Gacheliba. Mi nombre es Priscila Sena Bichenei y soy de Gacheliba. Yo estudio en un instituto y después trabajo como secretaria en la parroquia. Yo trabajo de 8 a 5 horas diariamente.
Los misioneros son algo buenos durante mi educación, tanto en la primaria y también en la secundaria. Los misioneros han estado siempre aquí. Ellos me han educado y por esta razón estoy trabajando como secretaria en la parroquia. Yo soy muy feliz siendo secretaria, porque sin educación yo no estaría aquí, ni tampoco estuviera casada. Ellos tienen pasión por llevar un mensaje de esperanza. La pasión de estos misioneros está motivada por el amor. Amor por quienes Dios ha puesto en su camino. También se les ha enseñado a plantar diferentes clases de alimentos. Tal vez hace 20 años atrás no sabían plantar vegetales. Ahora se les ha entrenado para que puedan plantar maíz, vegetales y frutas como bananas y naranjas. En este momento, usted puede ver que hay personas plantando. Gracias a esta capacitación, no solo siembran para su propio consumo, sino también para comercializarlo en el mercado. Hay muchos alrededor de aquí. Ahora venden los productos que plantan por su cuenta, lo cual no es mucho porque depende de la lluvia, que es muy corta durante el año. Durante la temporada de sequía, la iglesia intenta ayudar a las personas más necesitadas. Les asistimos con servicio de alimentación. Especialmente en los últimos años hubo mucha sequía y la gente sufrió de hambruna. Entonces intentamos asistirlos durante el año con un poco de alimentos. El desarrollo de Cacheliva ha ido evolucionando en varios aspectos, los mismos que han influenciado positivamente en sus vidas. De seguro, existe un desarrollo. El primer contacto viene por tener relación con los demás. Desde que la gente se relaciona entre sí, saben que la iglesia y la fe cristiana está cerca, pero igual hay muchos que son atrapados por enfermedades o por los problemas de la vida. Al igual que el hombre, la mujer cumple un rol muy importante en la sociedad. Ellas se alimentan espiritualmente y su fe ha traído sabiduría al pueblo de Cacheliva. Estas mujeres que ven en este momento son nuevas. Y vamos enseñándoles acerca de la fe. Y la próxima vez, si no vienen, pueden empezar el nuevo grupo en el próximo año. Generalmente continuamos hasta llegar el bautismo. Las catecúmenas, mujeres que usted vio en este momento, se involucran en el cultivo de los campos. Es un poco difícil conseguir que ellas se reúnan, ya que siempre están cultivando y en las vacaciones están con sus hijos. Lo que hacemos es buscar momentos en los que se puedan reunir la mayoría de ellas. So we have to find always moments when we can reach most of the women. The problem of women here is that they live often in a polygam. El problema de estas mujeres es que viven en familias polígamas. Si se muere el marido, es tomada por el hermano como mujer. Es su tradición. También hay un grupo de niños pequeños que están ansiosos de aprender. Y en algunas veces se les ayuda haciéndoles ver videos sobre Jesucristo. Esto es muy interesante, estimular a los niños en la fe. Con los esposos es un poco más difícil. En la participación de la celebración y adoración del domingo en la misa, la mayoría son mujeres, los hombres son pocos. Este tema es complejo porque muchos de ellos solo tienen una relación de unión libre. Y este es un reto. Poder fomentar el compromiso y el matrimonio constituido por Dios. La fe cristiana ha ido influenciando positivamente en Cacheliva, y cada día estos desafíos se van superando. Muestra de esto es que el matrimonio se ha fortalecido, y el compromiso no ha sido solamente entre parejas, sino también con Dios. Ahora ellos se casan cristianamente, en vez de seguir la forma tradicional del matrimonio, donde la mujer es solamente un producto o algo como la posesión del hombre. Para la mujer, la experiencia de que Dios está cerca de ellas les llena de amor. Esta experiencia de alegría es lo que apasiona a misioneros como el padre Hubert. Evidenciar que su trabajo no ha sido en vano y que cada semilla plantada ha dado fruto
los llena de satisfacción. But in reality, I can say this was really for sure the best thing to do. Realmente yo puedo decir con seguridad que la mejor decisión que tomé fue llegar a ser misionero. La experiencia con las personas es más de recibir lo que doy. I got very much more back than I was really able to give to them here. He aprendido muchas cosas de esta cultura. Esta experiencia me da mucha alegría. Cumplir la misión no como sacrificio, sino con la alegría de trabajar con la gente por el reino de Dios. I'm happy here. Yo soy muy feliz aquí.